Hola, amigos. Sean bienvenidos a un nuevo video más. Una nueva aventura para nuestro canal. Acompáñenos. Vamos a darle. Bueno, amigos, seguimos acá pues en esta aventura. Vamos con el team y un invitado. Bueno, pero aquí vamos. Con todos. Y miren, les digo, amigos, se nos vuelve a reintegrar Stephanie. Estaba un poco enfermita, pero aquí la llevamos. Ah, con corre que te alcanza. Ah, sí, un poquito. Así es que, pero ya anda aquí con todos los poderes, dice ella. ¿Verdad que sí? Activa para entrarle a todos los retos. A subir unos cerros, vamos ahorita. Así que, dejen los retos por ahí. Cada disco va a lo tomar mojado y de cebolla. Vamos, mi gente, con todo y para abajo. Pero menos de cebolla, rumbo al Pacífico. Y huevos, porque no me gustan. Mira, y eso es maicillo. Sí. Ah, sí. Ajonjolín. Son pelotas de maicillo. Ajonjolín, dice que es allá, Francisco. Bien, amigo. Vamos rumbo allá, vamos nosotros. Rumbo a un montón de. Es que a veces encontramos miren, la salida. Miren, amigo, es que falta mucho por llegar todavía. En los próximos videos, bueno, después de estos, ahorita vamos en busca de un misterio. Vamos en busca de un misterio. Es verdad que nos encanta andar caminando. Sí, entonces ya veremos, ¿verdad? Cómo. Hay otra nueva serie, mi gente, que les vamos a demostrar acá desde. ¿Cómo se llama esta zona, niño? Ay, Carrizal. A ver. Aquí se llama el zapote, el Carrizal. Jucuarán. Sí. Nos hemos trasladado bien largo. El departamento de Sultán siempre, ¿verdad? Sí, estoy para llevarles una nueva aventura a ustedes, miren, y que siempre nos apoyen ahí, ¿verdad? Correcto. Tenemos un nuevo miembro. Con la ayuda de Papito Dios vamos a salir adelante. Llevamos también a Gaspito Díaz. Hola, sí, Maraca. Saluda la cámara. Hola, diga. Ese es el guía que llevamos, miren, amigos. Sí, tenemos un guía acá. Es el guía que nos lleva. Lo contratamos y le vamos a dar dos chirilicas. Bueno, ¿qué voy a decir? Cuando vean que vaya así, vaya. Me ayudan, por favor, porque esto pesa. Cuando vean que la Esteban y vaya así, dice, ay. Y siempre la veo así, aunque no ande nada. Ya nos exhibiste. No. ¡Híjole! Esta es la clase de munición que lleva, porque sí. Ahorita vamos a escalar un cerro. Ahorita aquí llevamos armamento, granada. ¡Hola, cállate! ¡Hola, chica! No, cuetillos de los chiquitos aquellos de Jensón. Son 4 libras de frijoles y un poco de arroz. Vamos tortillas. A ¡uy! Unas 50 tortillas, pero ahí vamos, muchachos. Es que aquí llevamos a las personas que comen mucho, amigo. No, miren. ¡Ay! Uy. No, aquí, dale, aquí. Que del cero no pasan, aquí no pasan. Es bien feo. Vamos, mi gente. Bien, amigos, aquí va todo el team. Wow, qué lindo se mira con este nuevo tripié. Andamos estrenando equipo. No, un tripié que compramos. Pero es que, quiero presumirlo. Oh, yes. No, wow, mira, pues puede grabar así de alto y bien caballero. Pero es que yo no alcanzo. Es que. Pareja de duende. No, yo ya bueno. Me iba viendo Chelita. Seguí con el misterio. No, pues ahorita vamos en busca de un misterio. Que, pues, la historia de acá, ¿verdad? Ahí le va a quedar, dice, y le encanta. No. Hay una playa, bueno, por acá le dicen La Ventana. Hay un mirador que luego se lo vamos a grabar. Calidad, se mira todo el mar que es lindura. Entonces, cargando agua, miren. Que trae. Sí. Vamos rumbo a la casa del duende. Mira, en vez de ir cargando agua, lo que traen. Híjole, la sodita. No, pero es que llevamos el agua también. Mira, aquí está la viñeta. Es que como no encontramos. Es que fíjense que esta agua de acá nos puede caer mal en el estómago. Sí, va a correr que te alcanzo. Es que es salada. Miren que ya la hemos aprobado, por eso le vamos diciendo así y nos hace daño en el estómago. Mi ya, hermana, al nomás tomar, se va para el baño. No, mentira. Uy, no calidad. Está diciéndole Estefan. No.
Bueno, entonces vamos rumbo hacia la casa del duende. Sí, por acá dicen que vive un duende. Que dice que él tiene cultivos y todo ahí. Supuestamente hay una cueva. Pero cuando está lleno del mar, amigos, la cueva no se puede acceder. Entonces veremos cómo está, porque estamos a la orilla del Pacífico. Él cultiva siembros de maíz, pero las milpas no son grandes, así como las normales. Y así dicen que son, ¿ves? Pequeñas. Así es que ahorita descubrir ese misterio, vamos, sí es verdad. Bueno, esa es una historia que siempre nos contó mi abuelo. Aseguran que es cierto. Vamos rumbo a descubrirlo. Solo van a entrar los hombres porque dicen que a las muchachas ahí se las queda él. Así dicen que las muchachas de pelo largo, dice. Ah. Y la pelo largo. Él se las queda ahí. Así es que sorry, eso es. Que miren, amigos. Vamos a ir a ofrendar a Stephanie y a Helen porque de todos modos. Pero es que. Por eso la llevamos para que. Con esos animalitos. Sí, pero sí dicen que se le pide permiso para adentrar porque si no, dije que mira piedrita. Piedrita. No, pues veremos, vea cómo está ahí, va. Así es que. Piedritas. Así son las lajas que caen de arriba, ve. Así son las lajas de que caen de arriba, que tira así para abajo, ¿eh? Y esas van a ser piedritas, son lajas, señores. Aquí vamos, amigos. Así es que siempre, ¿verdad? Apoyando, dejando su like ahí. Compartan el video y activen la campanita de notificaciones, ¿verdad? Yes, y para que YouTube les avise cuando nosotros subamos un nuevo video, cuando se estén estrenando. Ahora sí vamos a llegar a quemada. Miren, amigos, si esto es un camino largo, van a hacer muchos videos, creo yo. Así es que. No se lo pierdan. Miren, por allá. Ayúdenos, amigos. No sé si se ve el agua, no. A los 1000 suscriptores queremos llegar. Recuerden. De ustedes dependemos. Y por ahí hay un reto que hicimos con una colaboración con una amiga ahí del canal. Wendy Emily Vlog. Saluditos ahí a Wendy. Así que vayan a verlo ahí al canal de Wendy Emily Vlog. Chica ahí nos puso unos retos que escuela. Sí. De comer huevos, miren, de comer cebolla, de comer ajo, qué barbaridad. Así me metí al estómago yo. Así es que estaba enferma y no lo hice. Le iba a dar más el corre que te alcanza, que andaba. No, amigo, no. Cierto que sí. Miren, amigos, venimos llegando hacia la playa acá. Se llama Playa El Carrizal. Miren, aquí okay, también. Hay turistas. Sí, amigos. El problema es que ahorita está lleno, no vamos a poder hallar la cueva. No vamos a poder hallarlo, sé que. Pero vamos a seguir. Que tenemos que dar y llegar. Miren, amigos. Las imágenes. Aquí es Playa Carrizal, nosotros vamos a pasar todo aquello, tenemos que cruzar eso, todo eso para llegar al otro lado, así es que vamos a irle. Llegamos a la playa, mira. Arena Sol Playa. Y en el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, todo es felicidad. Ya podemos cantar nosotras. Híjole, el viento acá no va a afectar con el sonido, pero con tal que les gusten las imágenes, amigos, porque es un sonido muy bonito. Escuchen el ruido del mar. Oigan cómo habla. Habla. Hey, un montón de conchitas, ve. No, solo dos conchas creo que hay. Bueno, nosotros los dos andamos. Oigan, qué barbaridad. Mira, Will, cómo me chingó. Miren, Estefan, ya. Que te paraste en la gallina. No, yo no me he parado. Mira, ahí está. Me chingaste.
Todo me chingrió hasta la nariz, un gran punto tenía aquí, ¿ves? Bueno, vamos, 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 mi gente. Parate la gallina. No, yo no me he parado. A mí me quiere echar la. Sale, salió el caballo. Ya aprendí. Ya le salió a caballo. Vamos a dar un saludito ahí a la... Un saludito a la abuela. ¡Suscriptora! A la abuelita. También suscriptora. Ayúdenos ahí a llegar a los... Bajando lodo. A los 1000 suscriptores, por favor. Con la ayuda de Dios y ustedes vamos a llegar, amigo. Sí, vayan a ver el video que nuestra amiga ahí hasta se hincó para que no la defrauden y suscríbanse al canal aquí. Y amigos. No la defraudemos, amigos. No se van a arrepentir de nuestros videos, les va a encantar. Miren a Estefany queriéndose caer. Ya se va a caer Estefany, las piedras son lisas. Y el mar, la vida es más sabrosa. ¿Cómo? Mira, ve cómo se para, ve. No, nos estaban hablando. No, si allá es adelante. Ni los han visto, nada. Ah, ok. Tienes atrás. Adelante. Adelante y atrás. Delante y con derecha. Ahí están las cosas. Ah. Nada. ¿De qué íbamos a hacer? Ah, teníamos una idea de hacer una sopa, fíjense amigos, pero lastimosamente no pudimos encontrarla. ¿Cómo se llama? Y venir temprano. Los mariscos. No pudimos venir temprano, venimos llegando porque el viaje es muy largo. Sí, amigos, porque imagínense. Tendríamos que buscar los mariscos en esas piedras. No sé si ya han probado la sopa de cuca. Sí, no, cuca mareña. Entonces. ¿Y por qué no después? Ya cuando, no, porque no vamos a pasar por aquí, ¿verdad? Esa, para buscar las cucas. Sí, las cucas de mar, esa, la sopa de esas cucas de mar, wow. Si es que. Miren, es algo afrodisíaco. Que no hay ahí. No, las cucas de mar están más adentro, allá por donde viene aquel tumbo, ya. Tumbo, hola, lo que sea, como se llame, vamos. Sí, allá la anduvimos buscando, ¿eh? Allá la anduvimos buscando. Sí. Pero encontramos más tarde. Miren, ¿qué es? Ey, un cascarón de langosta. Miren, es la cabeza. ¿De la langosta? De una langosta, sí, supuestamente para donde vamos ahí se encuentran, pero mira, veo que el mar... Supuestamente no pudimos, amigos, pero en otro video les vamos a mostrar eso. Ah, ¿qué es lo que quería? Vamos, seguimos, mi gente, vamos con todo. ¿Qué vamos, hacemos? Vamos. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hay ahí? Vamos, adelante. ¿Qué había ahí? Es que lo que pasa es que el raliarlo no se puede grabar, solo que ya esté. Sí, y mostrarlos. Por la sangre. Sí. Por el palito lo que está haciendo es radiando el pescadito, después de eso lo trae al mar a enjaguarlo y después viene y lo coloca para que se le seque, porque acá vieran qué rico quedan los pescaditos raleaditos así en el sol, vieran qué sabrosos quedan, muchachos. Miren, ese es como una pocita para venir a bañar. Yo veo a Estefany con ganas de meterse. Me estoy acordando que una vez encontramos un gran pescado. Porque le había salido a un barco. ¿A un barco? Sí, a un barco le había. Que ellos lo habían agarrado y le había escapado. Oh, oh. Pero, y miren, amigos, lo bueno acá. Ajá. Que uno puede venir a darse aquí un paseo, disfrutar de la playa con este ambiente. Y creo que es restaurante ahí, ¿verdad? Bueno, de acá, de este lugar, muchachos, sí, que también tenemos bebidas, miren, heladitas, frías, calientitas, como ustedes las quieran. Hay un restaurante donde puede venir a disfrutar de todo lo que es aquí, playa, mar, bueno, playa, piedras y arena, y mar. Playa, piedras, arena y mar. No, si no traen, la comidita, pues acá la pueden buscar, como pueden observar, aquí hay un mini restaurante al lado de arriba. Sí, ahí, amigo. Ahí venden comida, bebida, y frente a lo que es todo aquí, lo que es la playa. Todo, disfrutando todo. ¿Qué hacen ahí? Todavía falta mucho que caminar. Tenemos que llegar allá. Tenemos que cruzar eso al otro lado todavía, para llegar a donde vamos. Para levantar a él. No,
este ron me estaba empujando y me trabó el pie. Bueno, hasta aquí este video. No, hasta aquí todavía no. Yo le voy a decir cuándo. Ok, vale. Porque usted va a decir, ¡ay! Usted va a decir de ella. Es que no, no me. ¿Esos son los palos de Icaco? No, no. No, ese es mangle. ¡Oh! ¿Y eso qué? ¿Un volado de ir a pescar? No. ¿Retén? Sí. ¿Retén? Casi dice retén. Se cayó. Bueno amigos, pues hasta aquí va llegando este videito. Sigan los otros que seguimos esta aventura y nos vemos en los otros videos. Bye.